Buenas a todos, chavales. Bueno, pues aquí os presento este torneo que no va a tener fin. Simplemente, no torneo, una modalidad nueva de juego. Y como podéis ver, pues la modalidad va a ser duelo por equipos. Le voy a poner 5 minutos de duración de tiempo. No va a haber luchas de poder. No va a haber cofres del tesoro. Y no va a haber aparición de armas. ¿Ok? Por supuesto, no podéis matar con granada, solo con el arma que toque en cada ronda. Ok, luego lo tiempo de aparición serán 3 segundos, como podéis ver. No habrá aparición de colegas, aunque va a ser 1 versus 1 siempre, siempre contra mí, va a ser esto. No va a haber respuestas de medalla, no va a haber potenciadores y no valen los potenciadores en las armas tampoco. No va a haber devolución de granada, porque no se puede matar con granadas, ni va a haber ni armas poderosas, ni, o sea, esto es un juego de armas 1 versus 1 con informe, señores. Y bueno, pues cada ronda va con una arma y con un mapa predeterminado para todos igual. Y los ajustes son los que acabáis de ver. Entonces, pues por ejemplo, la primera ronda sería... Por supuesto, os voy a enseñar aquí cómo tenéis que poneros el arma. Pues el arma, por ejemplo, para la primera ronda sería la para 9. Y pues es ponerse la para 9 sin ningún tipo de potenciador en el arma. No vale potenciadores tampoco, que ya lo saco yo en la configuración. Y el mapa para la para 9 pues será... las alturas. Ok, bueno, pues ya os voy a enseñar ahora todas las rondas para que las veáis. Por ejemplo, la primera ronda siempre será para todos igual, con el arma para 9, sin potenciadores en el arma y en el mapa las alturas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno, vamos para la segunda ronda a ver qué pasa. La segunda ronda será el arma K-47 en el mapa Chatview Castillo. Bueno, pues con el AK-47 tendréis que luchar con informe. ¿Qué os parece? Tenéis que ganar 5 muertes. Tenéis que conseguir, no os lo había dicho aún, todas las partidas serán igual, serán a 5 minutos y al que consiga matar 5 veces. Si yo os gano la ronda, quedaríais eliminados. Cada vez que ganes tú, pues pasarás a la siguiente ronda y así hasta todas las rondas. Bueno, como podéis ver, la ronda de Siria era con la micro. Y pues la cuarta ronda es la arma Gemal. Y era en la instalación. Como podéis ver, la quinta ronda es la Rafika. Complicado es matar con la Rafika, ya lo sabéis. Y el mapa de bloques 2. Esto siempre será igual para todos los que os inscribáis. ¿Ok? Bueno, pues la sexta ronda, como podéis ver, es el museo con la Dragon. Unos buenos piques que podéis echaros conmigo aquí en el museo. Por supuesto, no vale matar ni cuerpo a cuerpo, ni con torretas, ni con granadas, ni con otra arma que no sea la que corresponde con la ronda. La séptima ronda, como podéis ver, es la Tau, en el mapa Las Ruinas Fundidas. Cualquier tipo de muerte que hagas cuerpo a cuerpo, bueno, como podéis ver, la octava ronda es la M9, en el mapa Metros en Producción. Y ya os digo, cualquier muerte que hagas con granada, cuerpo a cuerpo, o con un arma que no sea la correspondiente a la ronda, estarás automáticamente eliminado de la ronda y ya no podrás seguir jugando. La novena ronda, arma K7, mapa Aldea del Desierto, señores. La décima ronda, arma FAL SS, mapa pista de aterrizaje. La decimoprimera ronda, arma el lanzamisiles RPG-7, mapa de bloques 1. ¿Qué os parece, Por supuesto, tendréis que ir ganándome todas las rondas. Aquí estamos en la decimosegunda con la MAG 5, con la MAG 1, mapa ciudad de bronce. Y bueno, pues si me vas ganando cada ronda, pues sigas avanzando hasta llegar a la ronda 16. La decimotercera ronda es la arma, la T-Ball, señores, y el mapa de bloque 6 de los espaguetis locos. Aquí bolear, aquí, a tope. Como podéis ver, la decimocuarta ronda es la pistola recortada, la pistola precisión, y el mapa es Gem. Os repito, tenéis que matarme 5 veces para ganar la ronda. Si no ganas la ronda, pues quedarás eliminado. En caso de empate, en la decimoquinta ronda, armas AS-12, mapa de bloques 2. En caso de empate, pues se jugará a una muerte y si se acaba el tiempo se empezaría otra partida. Se acaban los 5 minutos de la partida y el que primero mate al otro, pues es el que gana la ronda y pasaría a la siguiente si serías tú, porque si gano yo, quedas eliminado. Bueno, y decimos esta ronda, como podéis ver, el Hammer y el mapa de bloques 3. Bueno, pues para finalizar os digo cómo inscribiros, muy fácil, en este vídeo, en comentarios me tenéis que dar vuestra ID,
Decirme el día que os viene bien a vosotros, la fecha y la hora, y dependiendo tu país, pues mira la hora que sea en España, en el Google o tal. Y pues esto no tiene fin, ya os digo, no es un torneo, sino que es una modalidad de juego, como el pilla pilla, una modalidad más que se me ocurrió, y habrá pues un ranking en la lista de reproducción de todos los vídeos contra toda la gente que se apunte, que vaya jugando. Así que no os preocupéis, porque ya vi en el trailer comentarios de que mucha gente no podía, que lo hiciese en septiembre. No va a tener fin esto, simplemente el que venga al vídeo y me diga que quiere jugar, pues, y me diga el día y la hora, pues jugará conmigo, y según vaya ganándome rondas, pues lo propio es llegar a la 16, y eso pues será lo que defina el ranking, que llegue más adelante en las rondas, ¿ok? Luego ya si hay un empate, de que alguien llega hasta las últimas rondas y empatan en llegar a rondas, pues se mirará las muertes que yo le maté a él, que menos veces yo le matara en el total de todas las rondas, pues estará en primer lugar. Y bueno, esas son pequeñas experiencias que ya iré limando, y no creo que tampoco que haya problema, porque esto es un torneo amistoso para jugar, el que lo quiera jugar conmigo, uno versus uno. Y espero que os haya gustado la idea, y que bueno, pues en descripción lo dicho, apuntaos, decidme fecha y lugar, y decidme vuestra idea en el comentario para que yo os agregue a la cuenta informe, la cual tengo bloqueados mensajes y todo, así que solo os puedo agregar yo, ¿vale? Pues nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favoritos, que es para más vídeos, como siempre, chavales, a viciar, juego de armas con informe.